¡Ey! ¿Qué pasa? Estamos en Sea of Stars. Seguimos justo donde lo dejamos ayer, después de llegar a la ciudad del Tecno. Dulcísima referencia al Final Fantasy VII original. Bueno, como veis, la pantalla de carga también carga. O sea, la pantalla de inicio también cambia. Así, bueno, dependiendo del mundo en el que nos encontramos, ¿no? Parece ser. No solo con los personajes, sino también con esto. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. ¿Qué pasa, señor JD? How you doing? Así que nada, nos habían dado una sonda y había que ir a explotar, bueno, a explorar el desierto un poquito. La pantalla de carga también carga, ¿sabéis? Para así. Definitivamente... La palabra de carga, carga, la carga, que la pantalla carga de la pantalla de carga. Entonces, al cargar la pantalla ha cargado. Por lo que la cargación de la pantallación cargadora, cargadora, ha sido pantallizada. ¿Entendéis? Bien. Una vez esto explicado, vámonos a la expansión Cerulea. Vale, nos habían dado la sonda esta que pitaba cuando nos acercábamos a algo interesante, ¿no? Van a ser enemigos, ¿a que sí? Ah, pues no. ¿Entendiste? Perfecto. Que no se vuelva a repetir, ¿eh? Vale, pues hay que utilizar... Bueno, era esperar. En alguna de estas iba a suceder. Me gusta, ¿eh? Me gusta la melodía de batalla... Tecnotizada, me gusta. Vamos a romperle los candados. ¡Anda! Atacan con estilo, ¡míralos! ¡Qué bárbaro! Con estilo me ataca. Golpe del solsticio. Vale, de vuelta al fondo, mi lord. Esto de los spoilers se me sale de las manos. Nada, lo que tienes que hacer es dejar el Blasphemous a la mitad o reventártelo ya, porque el Blasphemous es mucho más corto que este juego. Aquí. Y ponerte ya con él para poder disfrutar de mis streams. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Hostia! Hemos entrado por ahí y hemos salido por aquí. Oh. I was not expecting that. O sea, es un desierto laberíntico. Ah, vale, me dice por dónde hay que ir. Comprendo, o sea, hay que ir por aquí. Ya casi, tengo el 79% del mapa. Está bien. ¿Por arriba? ¿No? Vale, vale, vale. Entendí. Vale, hay que ir por aquí. Vale, luna y veneno lo podemos llevar a cabo perfectamente. Du-d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 u
tienen los pistoleros, ¿eh? Madre mía, cómo se ha puesto. ¿Por dónde era? Por aquí abajo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es por aquí. Por el medio. Bueno. Okay. 25 de oro. Para arriba. No me digas, enemigos. Ah, pues no. Ni nada más, ¿no? Bien. Ok, joder, a la primera. Igualmente me sale a cuenta explorarlo todo, porque si hay cofrecillos o cositas interesantes, me donarán. He quitado más al que no es vulnerable que al que es vulnerable. Eso me ha parecido curioso. Ahí. Okay. Trostada. No me da ya, ¿no? Esta vez sí que me la como. Ok. Pues vamos a cogerla con... con honestidad. Escudo maléfico. Oh. Odio el escudo maléfico, tío. Es una esferita, ¿no? Yo quiero darle a los tres. Vale. Se va el pozo. Y queda quitarle el escudo al soplapollas este. Rebote de sartén. Una, metemos un golpe en X. Bueno, un golpe en X, que hace tiempo que no lo vemos. Pero el escudo, tío, está muy cheto. Al menos el escudo no le evita los golpes al atacarle con para romper unas arcanas. Para romper el escudo. Oye, ¿puedo romper el escudo hoy? Joder. ¿Está haciendo combo con nadie? Ah, vale, porque son dos. Unas arcanas. Oh, vale.
Vale, ya está. Está limpio. Está limpio. Muy bien. Joder. Vale, por aquí hay algo más. Ahí. Vaya. ¿Cuatro? Coño. Bueno, lo podemos evitar. Voy a darle de hostia. Antes de que le dé por echar otro escudo de mierda. Si no la cagamos ahora. Ya está, son solo dos, pero... Jesus. Vale. Acabo de osa. A chuparla. Va siendo hora de que coman un poquito, ¿eh? Una rica crostada. Ya está, no hay nada más. Pues por aquí. Es pistolero. No puedo cancelar de ninguna manera, ¿verdad? No hay tu tía, vamos a intentar matar a este. Por lo menos no ataque. No esperaba a él, el tercero. Son débiles a todo lo elemental, ¿verdad? Ah, lo matamos antes. Igual, ¿no? Combo, golpe. Este está a nada, tío. A 8 de vida. Muy poco daño físico, ¿eh?
sea, hay algo más. Aquí. Ahí. Cofrecito, ¿no? De arco iris estaría. Vaya. Tío, voy a poner el escudo. Tienen un huevo de vida. Vamos a ver. No. ¡Ah! A ver si lo podemos matar con una rafaguita. Antes de que le pongan el escudo. Me ha quitado una mierda, tío. A pesar de ser vulnerable. Creo que me quedaba 23 de vida clavado. Bueno, sí. Se ha quedado a nada de vida ese. Tío, es el rebote de sartén, no sé. Bueno, verdad que no, el último es súper pegado. A ver, vente para acá. Tírame una curita puta madre, ¿no? Todavía tenemos que ver el ataque de Fail, ¿eh? La definitiva. Vale, ahora sí estamos limpios y para abajo. Cuando hay algo pero no estás cerca de forma regular, pero no es el caso. Ahí está. Hemos salido. Estamos fuera. No hay nadie. Contratiempo. Será ahí. Cedric ha detectado algo aquí. Debemos encontrarlo. Aldea de los perdidos. ¿Habíais visto esta puerta? ¡Sois idiotas! ¿Qué os pasa? Aefol construyó esta base, de verdad. Este era uno de sus talleres, y por el diseño de esta cúpula estamos en un contenedor de almas. ¿Por qué Aefol? Sus experimentos dejaron una presencia. Un momento. Atentos todos. Este brebaje disipará la maldición de ocultación. Que no miren quienes deseen permanecer ocultos. Toma.
emocionado. ¡Hala! Puedo veros. ¿De qué color soy? ¿Qué pasó aquí? Otro experimento espantoso. Sabía que Horus estaba tratando con almas, pero separar a seres vivos de sus cuerpos. Así que esconde la prueba y los deja aquí vagando eternamente. Tu amigo es un cobarde. Aeforum no es... Esta gente podría saber algo que nos sirva. Preguntemos. No sé por qué he mirado. Claro, ha mirado todo, ¿verdad? Vaya triquiñuela, ese soldado Reshan. ¿Necesitas algo para el viaje que te espera? ¿Vendes alguna receta? Torrijas. ¿Y hamburguesa? Gourmet. Vamos a comprar unas ricas torrijas, ¿no? El que experimentó con nosotros no estaba bien. Que lo digas. He visto a alguien correr hacia la salida. ¿No saben que estamos aquí atrapados? ¿Y de qué color soy? No, coño, con el de arriba. No, antes dímelo. Nada, que interese. Habrá que ir por, a preguntar al que ha salido por patas, ¿no? Vestilla siempre fue especial. ¿Quién? Está bien poder vernos después de tanto tiempo. Obviamente es un día especial. No echo de menos el tanque. Seguro que no intentarás entrar en el taller. Sabes que hay algo grande y peligroso ahí dentro, ¿verdad? No, el morador no será. El morador estaba en el mar. En la luna hundida. Sois guerreros del solsticio, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Los muertos de una raza olvidada saben muchas cosas. ¿Quién eres? Me llamo Vistia. ¿Sabes algo de la base del cielo? Sí, mi pueblo recuerda cuando se construyó este sitio, cuando teníamos formas físicas. Por desgracia, la ruta de acceso se desactivó después de que corrompieran la base del cielo para crear las nubes. ¿Corromper? Sí, fue el primer paso para la destrucción de nuestro mundo. ¿La base del cielo no se creó específicamente para hacer el mal? Oh, no, antes regulaba el clima y mantenía nuestro planeta frondoso. Era precioso. La máquina diabólica que se apoderó de la base del cielo corrompió el núcleo de su vía. Fue el creador de los cyborgs, se hacía llamar el catalizador, así que encontraré a ese desgraciado. ¿Te acuerdas? Creíamos que también borraba los recuerdos. Solo recordamos su nombre. Serai. Estoy bien, es un motivo más para llegar a la base del cielo. La red de velosferas es el único camino. ¿Sabes cómo podemos restablecer la energía? Sí, cuando quedó claro que nuestro mundo caería, construimos un mecanismo de seguridad. Está oculto a plena vista entre los chapiteles sacrosantos. Un titán de piedra y componentes cibernéticos que sostiene un bloque gigantesco. Si se sueltan los frenos, tirará el bloque y devolverá la energía utilizada en levantarlo. Es la forma de batería más primitiva y tiene suficiente energía para respaldar un último esfuerzo desesperado. Lo llamamos Estristae. Pero la entrada a los chapiteles sacrosantos está sellada. Mi pueblo lo intentó todo. Ese sello es fácil de romper si sabes cómo. ¿Puedes conseguir que pasemos? Por supuesto, siempre que encontréis el modo de llevarme. ¿Qué quieres decir? Él sabe lo que digo. Vestilla y su pueblo están aquí atrapados. Esta cúpula es lo único que impide que se disipen en la nada. Como os he dicho, os ayudaré, pero antes debéis llevarme allí. Y también quiero luchar a su lado. Dime, ¿eres un buen alquimista? ¡Oh! Este será el que nos dijo, o bueno, la premonición que nos dijo de que un alma de una raza muerta se querría unir a nosotros. ¿Será este? Me las apaño. ¿Puedes hacerlo? Vídeo vivo. Un último intento, tal vez.
Claro, es la profecía que nos dio la vieja del pantano. Seguro que entiendes lo que estás pidiendo. Sí, un modo de contraatacar y recuperar mi mundo. El procedimiento no se puede deshacer. Comprendo. Necesitaré herramientas adecuadas, pero mi código me impide irrumpir en el taller de Aeforu. Si puedes abrir la puerta, lo haré. No te escaqueas de esta. ¿Le va a abrir la puerta a Sedai? Cedric, estoy cargando un escaneo en 3D. La misión recibida, nivel de bloqueo complicado. ¿Puedes fabricar la llave? Afirmativo. Bien, envía a la sonda a recogerla. Y ahora a esperar. Pero tu vida, supongo que nunca me imaginé un periodo de tiempo tan largo. Si no me equivoco, Valeria y tú seguís ese mismo camino. Yo. Día a día. Yo tengo mucho que aprender sobre combate. Creo que podemos enseñarnos mutuamente. Apuesto a que Garl hubiera conseguido hacerlos reír. Sí, yo también. Oh. Perdona, Valer, no era mi intención. Oh, no, está bien. Antes pensaba que la pena era una emoción negativa que al final se pasaba, pero la cosa no funciona así, se queda ahí para siempre. Así que no hay nada que puedas decir de pronto que me haga recordarlo. A veces me siento muy triste y otras me encuentro a mí misma sonriendo y pensando en los buenos recuerdos. Es como dijo Zale, siempre está con nosotros, de alguna forma. Y creo que poco a poco empiezo a comprender que soy afortunada por haber tenido a alguien tan importante para mí. ¿Tiene alguna lógica? La tiene. Gracias, Valer. Esto también me ayuda a mí. Típico de Garr ser la estrella del día, aunque ni siquiera esté presente. Ahí llega la sonda con la llave. Nuestra llave acaba de llegar. Ah, para adentro, ¿no? Oh, yeah. ¿Listos? Debo advertiros, la abominación que nos torturó todavía vive allí. Nos ocuparemos de ella. Vale, pero no llega a ser un morador, entiendo. Ay. Vamos a ir por aquí. Cofre. Corcho de nogal. Toma, fiera. Pa' ti. Pa' ti, pa' siempre. Ah, claro, por ahí. Hostias. De pura chiripa, ¿eh? Estas son las cápsulas. Este recipiente es donde estuve atrapado todos estos años. Y este... Tekor, por fin te vengaré. El monstruo está adelante, están preparados. Ah, ya, directos. No es una dungeon como tal. Está bien. No, ya ves, mazmorra, o sea, mazmorra hoguera y para guardar. A ver, yakitori de gambas. Vamos a fabricar uno. Hostias, 155 cura el puto sashimi. Pero, bro. Sopa de pescado, ensalada, torrija. ¿Qué hace falta? Hacen falta huevos. Vale, vamos a hacer otro guiso. Lo de poder usar objetos sin que consuman turno. Mira, ojito con esa mierda. Descansamos, guardamos y al lío. Por cierto, ¿tenemos alguna reliquia que darle? A la de esta, no, ¿no? Ay, los packs de preguntas, es verdad. Tenemos que ir en algún momento a... Rollo de diamante. Hay que ir en algún momento... A hacer las preguntas. Vale, vamos al lío. Míralo.
No llega a ser un morador, comprendo. Este es el operador. Parece bastante fiambre. Ten cuidado, Zay, las máquinas se engañan. Se mueve, preparaos. Está enfadado, ¿eh? ¡Meduso! ¿No puedo atacar a nada más? Ah, pues no. A ver. Vale. Bro. Bro, que no puedo cancelar eso, tío. Pero, bueno, sí. Me la voy a comer con patatas. ¿Qué hace eso? Bueno, está bien. Coño de la madre. No tenemos para combo siquiera. Nah. Cancelamos este. Vale. ¿Y qué hará el verde? Madre mía, vaya temazo. A ver. Nah, es que no. No me da. Imposible. ¿Se cura? Vale, pues cura una puta mierda. ¿Ya tiene la cara media rota? A ver, el verde interesa romperlo. Es que no tengo para hacer un combo, tío. ¡Oh! Es imposible que rompa esto. A ver, acepta aquí un golpe del solsticio. Uno fuera. Nah, que se cure, tío. O sea, no puedo hacer nada más. Cara al rojo, pero el verde se cura. ¿Ya? Ah, muy bien, solo voy a poder cancelarle uno. Arcanas. Nah. Rompemos uno. Para pa pa. Bueno, está bien. Toma. Otra vez los cuatro. Pero a ver. Bro. ¿Cómo te explico yo esto? Serai. Solo queda Serai. Vamos a romperle este. Solarán. No. Golpe en X. Veneno. Fuego. Y esta que tiene. Descarga Arcana. Golpe en X. Hágase su voluntad. Una galleta, por cierto. Se cura poquísimo. En comparación al daño que le hago, lo pongo del puto revés.
4. Estos que son 3 de... tal. Están boosted, ¿eh? Runas arcanas. No sirve de mucho. Vamos a probar a hacer un Lunerang. Vamos a comprobar cuánta vida tiene. A ver si la mat. Lo menos cargo con un Lunerang. Mal. Ah, solo queda él para atacar. Fuck. Bueno. Vale. A ver. Esto es veneno, espada. Tenemos la definitiva ya, ¿eh? Quiero ver la definitiva de Zale. ¿Qué hace? El ataque definitivo de Zale. Ahí voy, ¿eh? Quiero verlo. Vamos a gozarlo. ¿Dónde vas, animal? Buena galleta, ¿eh? Qué buena galleta, tío. No creo que le quede mucha vida. A ver. Bueno, vale, son distintas, ¿eh? Golpe del solsticio para este estaría bien. Vale. Podemos romper uno de estos. Ya está. Joder, poco. Vale, no tengo ningún combo con... Sí, mira, navaja lunar, pero son 3. Se va. Nada, que ataque. Lunar, solar, de espada, se les va la pinta. Este, que puede eliminar un candado aleatorio y un candado más si se cronometra. Está muy bien. Corto el solsticio aquí. Vale, joder, purpuras. Golpe del solsticio. Ah, oh, fuck, solo le toca. Solo queda a ella. Uf.
vamos a hacer un Lunarán. Yo creo que es más importante evitar que se cure que otra cosa. Los ataques, bueno. Bueno, los azules pican, ¿eh? Pican mucho. Oh, oh, me lo mata a todos. Wow. Wow. Vale. Hay que tirar mucho del puto Reshan aquí, ¿eh? Con tanto puto candado de los cojones. Me voy a cagar en su puta madre. El puto Meduso, tú. Vale. Es un hijo de la grandísima puta, tío. He atacado con Zeila aposta porque antes me ha hecho la misma esa, pero con la de... con Valere, tío, con el lunar. Y ahora... anda, vete a cagar. Para 4, ¿no? Ah, no, 3. A ver, el azul no quita tanto. Tampoco puedo cancelar el otro, ¿no? O sí. Claro, si se ataco con este. Menos. ¿Vale? Estoy contigo. Bien. Cure, tío, me suda la polla, cúrate. Ah, chupala, tío. Vamos a hacer un putísimo focus. Y ya toma por culo. A ver, es un golpe del solsticio, sí o sí. Esto es el azul, este ya es el que ataca en área, ¿eh? Este da un por culo. Vale, toca fail. No me da para nada, la verdad. Nada. Focus. Uy, he fallado el timing del ataque. ¡Tres curas! ¿Sabes qué? Le vamos a quitar solo el que ataca, que es el más pesado. Y a tomar por culo, tío. Y full focus.
cuánta vida deben tener las cápsulas. Pero entiendo que se pueden romper sin hacerles el, ¿no? Ah, no, no pierden vida. No pierde vida siquiera. Oye, ¿es cosa mía o cada vez se está curando más? Un solera. Un solera encargadito. Yo lo veo, ¿eh? Ya tenemos la definitiva preparada. ¿Cómo te he puesto? A ver, ¿con cuál se cura? Con aquel. ¿Sabes qué te digo, no? Que te voy a soltar tremenda ulti. Me vale verga. Me gusta más el ataque de esta. El otro está muy chulo, pero este... Ya ves. Ya ves, se ha picado. Mira, le puedo cancelar uno de los ataques en área. No está mal. Se cura una, no pasa nada. Estamos bien. Cancelamos un ataque en área, que esos ataques ya sí que pican, ¿eh? Esta mierda ya pica. ¿Cómo? Descarga arcana, conflagración. ¿No hemos visto la conflagración ya? Un poco. Perfecto. Venga, chúpate mierda. ¡Tres curas! Pero tú estás borracho. Tres curas y uno de área. Ah, prefiero que hacer área. No lo puedo hacer alguna, en serio. Le soltamos otro Solerán. Yo lo veo, ¿eh? Otro tremendo Solerán que te vas a comer. Es que es un Focus, tío, ¿no? Por culo, mi amigo, el Meduso. De estos y subimos de nivel. Uf, el mundo está mejor sin esa cosa. Reshan, ¿lo sabías? Desconozco este mundo. Ojalá pudiera decir lo mismo de las costumbres de Aeforum. El banco de trabajo está adelante. Hay que darse prisa. Sí, esto servirá. El vidrio vivo solo se materializará para un alma con una determinación inquebrantable. Por última vez, ¿estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres?
Lo estoy. Nada, pues sígueme. Porque está pisando una cápsula como si fuera la hoguera, Zail. ¿Harás esto por mí? Por supuesto, pero ¿cómo saber cuándo es el momento? Tú hazles caso y recuerda que solo vosotros tres podéis cruzar el portal. Comprendo. Y tenemos, pues, un compañero más, ¿no? Sería súper gracioso que use el mismo equipo de Garl. Mira, yo me cago en Dios, ¿eh? Ha funcionado. Madre mía, Dito. Puedo sentir. El vidrio es un material muy frágil. Vincula sus propiedades vivas a tu mente. Siempre debes tener un propósito, pues este recipiente es tan resistente como fuerte es tu mente. Entonces soy invencible. Gracias por darme una forma física otra vez, gran alquimista. Durante siglos he deseado tener la oportunidad de recuperar mi mundo. Entonces vamos a los chapiteles sacrosantos. ¿Seguro que puedes conseguir que pasemos? Sin duda, los fanáticos enloquecidos no son amables con los intrusos, pero estoy deseando probar mi nueva forma. Acabaremos con cualquier cosa que se cruce en nuestro camino. Tengo ganas de luchar a vuestro lado. Los chapiteles están en la esquina del noroeste, deprisa. Madre. Desbloquea todos los combos. Tenemos ya todos los combos, ¿eh? A ver. Puño de vidrio astillado. Cuidado. Me lo puedo poner. Espíritu ninja. Ponerle algo. ¿Y qué habilidades tiene? Codazo en picado. Inflige daño de golpe arcano y moderado a un único objetivo. ¿Vale? Y ya te viene con cuatro combos. Madre mía. Gorjeo. Inspira al objetivo. Lo saca del estado noqueado y cura ligeramente. Choque de poder. Inflige daño arcano a un único objetivo. Se puede cronometrar para causar daño de área bonificado. Bueno, todo se puede cronometrar, que yo sepa. Y la definitiva, que habrá que verla. Roca lunar. Inflige daño de golpe arcano y lunar a un único objetivo. Empezamos a tener combinaciones con tres tipos de daño, ¿eh? Sol arcano. Inflige daño mágico arcano y solar a un único objetivo. Se puede cronometrar para causar un daño de área de bonificación. Bucle de codo, inflige daño arcano de golpe y de veneno a un único objetivo. Puñetazo de botella, daño elevado contra un objetivo. Vale. Pues vámonos. ¿Por qué no puedo pasar, no? Pues nos piramos, ¿no? Ah, vale, para llegar aquí había que cruzar el cementerio y tal. Vale. Seguro que me ha dejado cosas. Tesoro en Repine. En expansión Cerulea, mira, conchas. Expansión Cerulea es Isla Cerulea. La expansión Cerulea no es el cementerio. Sí, ¿no? Es esto de aquí. ¿Sale todo? Ahora, sin más, ¿o no? No, no. En una de estas, ya ves, me había dejado algo. O sea, hay algo aquí que no hemos pillado, por ejemplo. Aquí. Vale, aquí está el tesoro, armadura de placa de fuego. Vale.
Ahora sí que ya está. Vale. Claro, me di cuenta de eso ya a las últimas. Igual me he dejado un par de cofres. Vale, aquí no parece haber nada. A ver, entiendo que en ningún punto de estos hay ningún cofre arcoíris, ¿no? Es que son todos iguales todo el rato. Tengo que estar mirando cada puto rato lo mismo. Igual me tiro, me pego un tiro. Quiero creer que no. Mira, por aquí. Aquí tampoco parece haber que me haya dejado nada. Lo bueno es que ya no hay enemigos. Cerulea quedan conchas. La expansión Cerulea, tío. Aquí se supone, no sé. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Y esta roca de aquí? Ah. Bueno. Vamos a pirarnos ya. A pillar. Hay que cruzar todo esto. Bueno, no, es un ascensor, sin más. Está bien. Ah, fácil. Ah, está bien. Es un momento. Al noroeste, ¿no? Allá. Parches de nicotina, las ramas de los árboles. Chapiteres sacrosantos. Aquí es. Alright. Nada. Cansamos. Cansamos. Guardamos. Y que nos abra la puerta el señor. Chapiteres sacrosantos, ¿cuánto tiempo? Tengo que encontrar la frecuencia, un momento. Busca, busca. Anda. Ah. Magia de cantores, es imposible. ¿Creías que era más joven que tú? Gran alquimista, si no me equivoco, nunca habías venido a este mundo. Debes tener cuidado con los fanáticos, sus orígenes. Lidiaremos con lo que nos aguarde, no hay otra manera. Pues continuemos. Continuemos. Ah, va a tocar, vale. No estaba viendo.
Tienen pinta de estar enfadados, ¿eh? ¡Hostia! Se hace una rueda. Vale, el ataque de este... vale, es contundente también. Convirtiéndose en gelatina el este. A ver. Vale. Me gusta muchísimo ver esto a veces, La profundidad y tal. ¿Hay algo aquí? No, no. Vale. Es una babosa. Joder. Durísimo, Ah, es temporal. Me está follando la mente, la perspectiva y la profundidad todo el rato. Holy fuck. Vale, a ver. A un único objetivo, vale. Bueno, lo mato, está bien. Clave del triunvirato. Hermano Kasugi. Son Pokémon. Casi nunca abandona este puesto. ¿Ha sucedido algo? Un grupo no identificado ha logrado atravesar el sello. Uno de ellos usó magia de cantores. ¿Qué? ¿Cómo? Nos dijeron que no podían salir de la cúpula. Yo mismo lo vi. Una especie de contenedor de vidrio se movía. ¿Eh? Jejejeje. ¿Qué pasa, Ratchater? Las cosas se ponen interesantes por una vez. ¿Y? Creo que tal vez debería ocuparme yo de ellos. ¿Y si uso una trampa? Sí, ahora lo suyo es actuar rápido. Ridículo. El código dice claramente que cualquier podría intentar. Joder. Silencio. El triunvirato de la eminencia es invencible y yo, Abstract, soy su líder. No me pongas en duda. Lo lamento, gran iluminador. Que me calmas, Ratchater, ocúpate de los intrusos. Será un placer. Cotos de caza. Vamos a ver. Todo eso para volver, vale. Cansa, guardamos y al lío. No sea cosa de que de repente aparezca algún boss. Uy, algún boss o algo. Lo pueden guardar de lado. Oh. Vaya. Ok. Me lo ponéis fácil. No, arco creciente no. Eso es.
pedazo ya lo hemos visto. Están chulos los ataques. Son búhos. Bueno, ¿cuánta vida les queda? Ah, están con poca vida todos. Yo creo que un ataque de este bastará. Bien trimeado. Y listo. Uy, subidita de nivel. Un poquito de defensa mágica no la dejo. Hostia, ya le hemos subido el máximo a la vida. unos pemeitos, va. Un poquito de mana. Vale, vida, detalle. Un poco de defensa física. Puto slime este. Unas balitas. No me digas. Oh no, una emboscada. Coño, el de la trampa. Es pan comido. Dejando salir. Me temo que no puedo, chica de repine. Lleva un puto bazooka. La del vidrio sí que es rara. Ya la has oído, liberándonos. O si no... Jeje. O si no, ¿qué? El triunvirato de la eminencia en funciones lleva siglos incuestionado. ¿Creéis que vosotros seis inferiores podéis sustituirnos? En peores nos las hemos visto. Pues ve... veoslas con esto. Bazocazo, ¿no? Ah. Al cadalso que van. Al final siempre es igual. Vale, fácil. Contundente. Entiendo que efectivamente es daño arcano. Da gusto vencerlos de un turno, ¿eh? Nada, por culo. Vaya. No me había fijado. Veneno y arcano. Creo que era con los combos, ¿no? El veneno y arcano, sí. Nada, vamos a hacerle focus al otro. Telesalto. Qué chulo el ataque. Meter un putiazo. Toma. Me encanta, tío. Me mete un hook. O sea, no hay nada más, ¿eh? Era otra trampa y ya. Bueno. Me la lleva a comercio, sí, supongo. Ya, ¿no? ¿Y este? Una barrera de sonido. Mi magia no puede romperla. Este no es un fanático. Tal vez nos ayude si lo liberamos. Me engañarán dos veces. Espero que el mecanismo de liberación esté por aquí. Uy, vamos solos ahora. Shh.
Tenemos que por aquí, ¿no? Me llegó. Estás diciendo que no llegas, en serio. Vale. ¿Será por aquí? What the fuck? No estoy entendiendo nada, pero vale. Es un puto memory card, en serio. La verdad es que me he preguntado. Ok. ¿Se liberan a los dos? Ah, genial. Libre por fin, gracias benevolentes desconocidos. La magia de vientos ayudará a escapar del cadalso, tómate. Vaya, te pesa cascao, ¿no? El código me obliga a salir de los chapiteles, pero no olvidaré esta deuda, buen viaje. Vale, pero yo quiero ir a coger el cofre. Vale. No. A ver. ¿En serio? ¿Si me tiro aquí? Tampoco. Vale. Ah, debe ser por aquí. Pero me hace mucha gracia que sea ese, pongan en plan babosa. ¿Están de maná? Vale, bien. Veneno. Cambiar a él por este. Ok. El problema de este ahora es el veneno. Va. Dónete. Cotos de caza. Ah, claro, estábamos aquí, ¿verdad? Vale. ¿Puedo ir a coger el cofre? Sí. Esto es para nuestro amigo.
vestía. No había nada más, ¿no? Hemos llegado y ya. Vale. Pueden estar los de abajo, pero... me vale, verga, no voy a bajar. Es un cangrejo y es que de verdad no tiene ningún sentido, pero vale. A ver. Contundencia y arcano. Telesalto, está muy guapo el ataque este. Me gusta mucho. Se fuera. Súper rápido está atacando, ¿no? Vamos a tirar un combo. Roca lunar. Arcano y bucle de codo. Bueno, vamos a ver la roca lunar, a ver qué tal. No sé, la verdad. Puto slime de mierda. Espada de plasma. Esto es para Zayl. Vale, por aquí. Salimos al otro lado. Has fallado. ¿Los has matado? En realidad no. El puto pato Donald este. ¿Qué quieres decir con en realidad no? Consiguieron escapar del cadalso. ¿Cómo? Ese equipo es verdaderamente formidable. Y hay otra cosa, gran iluminador. Habla. Ha liberado a nuestro prisionero. ¡Para puta! ¿Berlot? Oh, mi santa eminencia. Todas las trampas funcionaron, pero la asesina de ese equipo tiene unos reflejos increíbles. Lo siento, no pude hacer nada más. Podrías haber disparado el bazooka en vez de darle a la palanquita para caernos al cadalso, pero bueno. Nos tomamos muchas molestias para capturar a Berlot. Si él... Berlot no hará nada. Se rige por su código. Su intento de derrocarnos fracasó, de modo que debe exiliarse él mismo de los chapiteles. Pero los demás vendrán, ¿entonces qué? Defenderemos nuestros títulos. Pues allá vamos. El objetivo es llegar ahí. O sea, habrá que dar toda la vuelta seguramente. Habrá que hacer una L. Otro memory card. Otro memory card, a ver. Vale, vale. ¡Hostias! Vale, tienes tres intentos, ¿no? La estrella de mar era esta. Mierda. Cambian. Esto de aquí no hace nada. Anda. Nunca le pido el truco al ataque de Fishman.
Oh, no sé qué es. Podríais pensar un poquito y separaros, ¿no? Para estas cosas. Bueno. Vale. Por ahí no. Vámonos. Hay que tirarse, ¿no? A ver, vamos a curarnos un poco. ¿Son todos? No, solo el de este lado. Espadita y espadita. Que me pasa últimamente con Serai, que no engancho el combo. Vaya puta mierda, la hostia. Me gusta mucho, ¿eh?, el slime. Además me gusta verlo, tío, porque está guapo el ataque. Me gusta, tío. Está chulo, está muy chulo de ver. A ver el bucle de todo. Le hace la clásica del portal, ¿eh? Vale. Huevo de cristal. ¿Qué es esto? Un objeto de culto extraño. Ah. Ok. ¿Lo ponemos aquí o algo? Ah, sí. ¿Eso para qué es? Para subir. Ah, y esto ya continúa, vale. Quiero pillar el otro lado. Había un cofre en el otro lado también. I want it. Vale, yo creo que si nos tiramos por aquí. No, por este lado llegamos. Aquí. Por aquí. Allá va. Vale, perfecto. Madura de chispa maya. ¿Eh? ¿Cómo están de vida? Ahí está un poco tocado. Vale. A ver. Veneno, veneno. Veneno, veneno.
casi. La puta. Vale, da igual. Para el cruzado. Interesante aquí. Receta de tortilla de los campeones. Tremenda tortilla. Uy. Ah, pasando. Para arriba, para arriba, para arriba. Suda, suda, suda. Estamos llegando poco a poco, ¿eh? Ese es el objetivo. Clave del triunvirato. Ya, por ellos. Sí. Allá vamos, ¿eh? Creía que habría que superar pruebas de los tres antes de enfrentarnos a ellos, pero no. Torrija. Una torrejita, ¿no? ¿Cuánto cura? Ah, está PM. 9 de PM al grupo, no está mal. Una torrijita. Vale. Aquí, tortilla de campeones. 255. Madre mía. Faltan tomates. ¿Han descansado? Han descansado. Guardamos. Y al trono que nos vamos. Vamos directos. Para de neobsidiana, para adelante. La energía de esta columna tira de la mente. Hay una mosquita por aquí dando por culo, tío. Sí. De pleno ya. Nuevos aspirantes han vencido a los chapiteles. El triunvirato de la eminencia reconoce vuestra presencia. ¿Eres tú quien está al mando aquí? Dirígete al gran iluminador por su título. No hemos venido a sustituiros. Entonces, ¿qué buscáis? A Estristae. Solo había una respuesta incorrecta posible y acabáis de decirla. Ridículo, nadie puede estar en presencia de nuestro dios. Durante siglos nuestro pueblo ha sido su guardián. Lo que pedís es imposible. Por favor, escucha. Quien nos encomendó esto os engañó. Estristae no es un dios. Lo construimos para... Basta ya, ¿no? Con los jump scares del puto pájaro este de mierda. Lo voy a desplumar. Los intrusos quieren infringir nuestras leyes y comunicarse con nuestro dios. El triunvirato de la eminencia es invencible y yo, Abstarak, soy su líder. Preparaos para ser iluminados. Bien. Lunera. Soplamos una rafaguita. Cancelamos a uno, por lo menos. ¡25! ¡Hostias! ¡Estanquias! ¡Fuck, eh!
Oh, boy. Ya sabemos a quién hay que hacerle el focus. No puedo defenderme de ese ataque. Bombardero. Focus, focus. El healer, el primero al que hay que matar. Solar Gano. Este no lo hemos visto. A ver. Se quita. Es al que menos vida le quitamos, eh. Dos. A ese hay que cancelarlo por huevos. Al menos no los cura. Pues tiene un tercio del daño. ¿Qué cojones me acaba de hacer? Hostia, se atacan todos, eh. Objeto, tío, objeto. ¿No tengo curas buenas? Bueno. Y ahora podemos intercambiar. Meter a este y soltar tremendo reflujo. No, la niebla. Madre mía, me atacan los tres. Vale, un ataque normalito. Ataque en área. Y el proyectil, ¿no? Fácil. El veneno de este. Vale, el killer a tomar por culo. Ya, tenemos pues, uy, la conflagración. Esto pica una barbaridad. Solar Arcano ya lo hemos visto. Vamos a tirar una conflagración, ¿por qué no? Es que pica y ahora te va a caer la definitiva. Como rato, ¿eh? Pues si tenía planes.
Perfecto. Se acabó. Uy, que los he matado. Uy, pobrecitos. Gran iluminador, te he fallado. Gran águila, ¿así nos lo agradeces? Te dimos alas y nos lo pagas con nuestra destrucción. ¿Qué dice, borracho? ¿De qué hablas? Nos matas después de que sacrificamos lo que se nos pidió. Es irónico, tu crueldad supera la de tu compañero. Aeforum. Nos tenía bien engañados, ¿no? ¿Vamos a tener un flashback? Vamos a ver a Aeforum antes de que fuera mal. Míralo, ahí está Aeforum, ¿eh? Es perfecto, gracias Aeforum. Bien, a lo mejor ahora dejas de dar la lata sobre querer volar. Sí, supongo que mejor podría dar la lata sobre lo maravilloso que es. Menuda suerte la mía. Feliz cumpleaños, Reshan. Me alegra que te guste mi regalo. ¿Cómo lo has hecho? Creía que un hechizo de transmutación como este requería el alma de un híbrido. Está claro que encontré un modo, pero permíteme que me guarde el secreto si quieres más sorpresas en el futuro. Me parece justo. Ah, prueba esto. Interesante. No sabe nada, pero es imposiblemente refrescante. ¿Qué nombre le has puesto? Hielina, el estado de equilibrio entre el hielo y el agua. El último ingrediente es el calor de la boca que provoca que se transforme en hielo para dar contraste por una fracción de segundo. Pero se derrite mientras intenta congelarse, así que sientes una temperatura aparentemente eterna. Oh, ya veo por dónde vas. ¿Todavía tienes en mente el diseño de ese frasco? Sí. Estoy listo para intentar capturar otra vez las arenas del tiempo. A la tercera era va la vencida, te acompaño. Esperaba que dijeras eso. Y si lo pides amablemente, a lo mejor te dejo volar sobre mi espalda. Eso es mucho suponer. Otra mentira. Entonces hizo un trato contigo. El Fleshmancer sí sacrificó a muchos de nosotros mientras trabajaba en tu regalo. A cambio, nos ofreció el poder de la magia elemental y un propósito, adorar a Estristae. Valió la pena. O sea, que sí que utilizó el alma de un híbrido para darle... para que se pudiera transformar en un águila, Reshan. Aeforum, no. ¿Esto te molesta? Pues me consuela un poco saber que sufres la maldición de la inmortalidad. Súfrela. ¿De qué iba todo esto? El gran águila. Fue un regalo de cumpleaños que me hizo Aeforum hace mucho tiempo. Cuando todavía era él mismo, o eso creía yo. Lo siento, Reshan. Otro recuerdo alegre que pierdo. En el gran esquema de las cosas no es nada, pero esto indica que sus maldades comenzaron siglos antes de que... de lo que yo creía. Esto lo cambia todo. Debo irme. ¿Qué? ¿Por qué? Mis cálculos estaban mal. Es indispensable que vuelva a los archivos a ejecutar más modelos. No puedes irte sin más. Necesitamos tu ayuda para arreglar esto. Le dejará un doble, ¿no? Esta marioneta os ayudará hasta que terminéis vuestra aventura. Gracias por vuestra compañía. Ha sido un soplo de aire fresco. Adiós. Y así como si nada. ¿Hay alguien dentro? Se ha marchado como si no fuéramos nada para él. No importa, Reshan cumplió con su parte y tomó una decisión. Tienes razón, debemos continuar. ¿Bestia?
Así estamos en el Tristae. El teletransportador al pie de las escaleras debería funcionar ya. Ay, no puedo saltar. ¿Sí? ¿Dice lo mismo? Sí. De aquí, ¿no? Vamos a... Oh, coño, no lo había ni visto, tú. No pueden quedar muchas conchas. Quedan... nos quedan 6. Vale. Atalaya de Estriste... De Estristae. Accionador roto. Eso es otra historia, para Tix. Ahí está. Otro guardián de estos. Lo hemos conseguido. Oh, este es el mecanismo de liberación. Ratchater. Bestia, ¿hay otra manera? Aparta. Estaba rota la palanca. Todo, Así se hace, bestia. ¿Ha funcionado? Sí, la red de viaje de velosferas ya debería estar activada. Desde aquí podemos viajar rápidamente hasta cualquiera de las otras estaciones, incluida la de la base del cielo. Suena. Coño, Tix. Esto va, eso va como un tiro. Hola, Tix. Hola, ¿qué tal? Estamos progresando, pero acabamos de perder a Reshan. ¿Qué? Yo lo veo ahí mismo. Es una marioneta vacía. Él en realidad se ha marchado. Es raro, pero mola. Oh, hola. Eso es vidrio vivo. Encantada de conocerte, soy Tix. Saludos, me llamo Bestia. Pues resulta que estaba explorando cerca de Repina y una velosfera se abrió de repente. Fue cosa vuestra. Bestia estableció una energía. Podemos ir en ella. Ir en ellas a la base del cielo. ¿Eh? Entonces me apunto. Yo eso tengo que verlo. Esto estaba roto, entiendo. Vale. Guay. Pues tenemos viaje rápido, ¿no? Entre comillas. No hace falta saber el nombre de la estatua. Bueno, base del cielo. Tampoco que me dé muchas opciones. Irá por los conductos, ¿no? Base del cielo. Base del cielo. Efectivamente. Es la base del cielo, lo conseguimos. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que impida que se produzcan nubes. Tiene que haber una sala de control. Y si encontramos ese maldito catalizador, está hecho. ¡Let's go! Coño, qué rápido me han enganchado de lejos.
a este lo matamos antes, ¿no? Igualmente por si acaso. Listo. Ataque mágico. Este vida. Hostia, es la marioneta, tío, no tiene ojos. Piensa. Voy a darle puntos de maná, que tiene muy pocos. Esto está ya full vida. Defensa física. Defensa mágica. Oh. Hay que colocarlo para cruzar, entiendo, ¿no? Vale, fuego. Y cortante. Pam, 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 pam. Este es débil al daño arcano, el de este. ¿Hay algún combo que no hayamos visto? Este lo hemos visto. Sí. Es la que le tira la botella. Cambia la estación. Vale. ¿Habrá solo dos? Ah, vale, es la mierda esta. Random. A ver, fuck. Le voy a poner el puto escudo, el pedazo de... No, espérate. El pedazo de retrasado. No, ya está, ya está, ya está. Arreglado. Bueno, ya hasta lo matábamos. Nos quedaba un poco igual. Tío, tres putas horas para reventar el escudo. Vale.
Quiero ver si hay... Que me la han quitado así de gratis por la cara. Bueno. Hostias, espérate, me estoy liando. ¿De aquí hemos venido? No, ¿qué es esto? ¡Por! No sé qué le he dado. ¡Ah! Sí, de aquí habíamos venido. Me cago en la puta. Ah, no, nos manda Repine. Uf, de puta madre. Si está de base del cielo, acceso a Sea of Stars. Se lo podrían haber traducido, ¿vale? Que el juego se llama Sea of Stars, pero... Ay, no, está de no, era base del cielo. Base del cielo. Vale. Let's go. Ahora han aparecido otra vez los putos enemigos, ¿verdad? Qué pereza, tío. Ah, pues no. Coño, aquí. Hace mucho tiempo que no pillamos materiales. Quitando el desierto. El ala oeste sufrió daños graves tras el choque de un asteroide. Área en confinamiento por la seguridad de la tripulación. Anulación. Denegada, las medidas de emergencia no se pueden anular. ¿Que no? ¿Seguro? Sigamos adelante. Nada más por aquí. Arriba. Ah, muy bien. Bueno, podemos cancelar uno. Nosotros dos me la voy a comer. ¡Hostia puta! ¡Hostias! Y la reducción es tocha, ¿eh? Bueno, lo voy a matar seguramente. ¿No? Se habrá quedado el chorizo, ¿eh? Vamos a tirar un lunarán. Con un poco de suerte los mato a nosotros también. Me han metido, tú. Tiene muy poca vida. ¿A qué son débiles? Al arcano. Vale. Y ya que se mueran.
es un agujero. Okay. Y la otra andando como si nada, claro, pico sí, esa ninja. Ah, es ahí directo. Ok. Pero hay dos cofres que me están reclamando. Corcho de paro rosa. Capa chispa. Chispa maya. A ella. Y el arma de paro rosa. Hostia, es un huevazo, ¿eh? Me pillaron. Una polla. Bueno, podemos parar directamente. Que lo mate incluso. Metemos ahora putiazo y ya está. Ah, queda poca vida. Yo ahí metiéndole otra desorientación para retrasarlo. Presión de la norte estabilizada. Acceso concedido. Conceden esto. Vale. Comprendo. Tengo uno. Ahí va uno. Partitura número 7. Esperé que no haya ninguna hoguera. Vale, perfecto. Bueno, nos falta. El ataque de por sí venenoso. Tírate unas curitas, ¿no? Tenían que se cura a sí mismo. Sería un detalle. Estamos fuera de la atmósfera, entiendo.
más. Aparte, preguntas número 8. Tenemos unas cuantas, de preguntas para hacer. Nuevas. Mínimo 3. 73 preguntas por cojones. Oye, ¿hasta dónde sube esto? Muy bien, ha bajado otro ascensor. Ah, esto nos mandará de vuelta abajo, ¿no? Aquí. ¿Y el otro lado? Había una conexión, pero no había... ¿cómo llegar? No mire por abajo, tampoco. Igual por abajo hay algo. No, igual no. Igual no se puede conectar. No sé hasta dónde va a subir esto, pero. Estamos prácticamente fuera del planeta ya. Esto es una putísima estación espacial. Ya no es el palacio y las nubes. No, esto ya es una estación espacial. Y sigue subiendo. Hola. A ver, los soplapollas del escudo. Mejor el del escudo, ¿no? Luego me da mucha pereza. Ya está. El otro que ataque si quiere. Están todos full vida. Vale. Vale, a ver. Esto está apagado, así que nada. ¿No? Otro ascensor que vamos a bajar. Ni qué ataque hacía al robot. Imagino que no lo hemos llegado a ver. Siempre espero, le he roto todos los candados. Además, yo creo que hacemos esto. Qué putada. Orientación. Tenemos un golpe, una descarga, no, un golpe en X. Un bucle de codo. Bucle de codo, ¿no? Estaba yo solo ataque. Ah, entiendo lo de bucle de codo. Ah, te destrozas el codo a la velocidad que vas, Vamos a la izquierda ahora. Coge. Dagas de plasma. Para adelante.
Madre mía, luego, para venir a revisar en esta puta mazmorra si me he dejado algo. Me cago en Dios. Espero ir con mil ojos y no dejarme nada. Impresora 3D expendedora activada. Por favor, Gor, haga su selección. Ah, vale. Es una tienda. Cámara de plasma. Corcho. Lo hemos encontrado todo. Está bien. Reconfortantes, por hay que hacerse. ¿Está pulida, no? No, ¿se cansa? Es más, vamos a montar el campamento y así le damos a Tix la reliquia que hemos cogido. A ver qué nos cuenta. Es Tristae. A ver. La hemos escuchado todas, ¿no? ¿Será la última? Oh. Cuando los hombres sabe aceptaron el trato con Aeforul, este sabía que le resultaría fácil otorgar a su especie acceso a la magia mental. Solo era cuestión de darle su propio dios que adorar. Y como siempre hacía cuando un problema no contribuía a su investigación, delegó. Los cantores eran constructores capaces, no tan tecnológicos como los humanos que construyeron la base del cielo, pero solo necesitaban una estatua gigante y nada de trucos. Con los incentivos adecuados en forma de rehenes, Aeforul puso a Tecor al mando. Tecor es el que hemos liberado, ¿no? Se formó un equipo y juntos empezaron a construir los chapiteles sacrosantos con su supuesto dios como eje central, el gigante Tristae. Pero Tecor no era ingenuo, sabía perfectamente que Aeforul no se detendría hasta haber explotado o corrompido hasta la última forma de vida. La tercera noche, los cantores entonaron un cántico ritual para invocar una visión del futuro lejano en la mente de Tecor. La base del cielo, el regulador del clima corrompido, la muerte de toda la fauna y la flora. La megalópolis totalmente arrasada y su terreno reducido a un mar de arena azul. Las almas de los humanos tecnológicos arrancadas de sus cuerpos y vinculadas a Cyborg por una perversa máquina. Obligados a vivir angustiados sabiendo que sus mentes serían pasto de un monstruo marino que crecía. Un mundo sin sol, sin esperanza. Y la luna hundida en las profundidades abisales. Y su propio pueblo, oh cruel destino. Los héroes del futuro, la única esperanza del mundo, capaces y sin embargo sin medios para llegar a la base del cielo por falta de energía. La visión se desvaneció y Tecor dedicó su mente a idear un sueño optimista. A la mañana siguiente se despertó con un objetivo. Cuando llegara el momento, los héroes tendrían la chispa necesaria para reclamar su mundo. La solución debía ser tan sencilla que resultara invisible para Aeforul y su mente elitista. Y así construyó a Tristae sobre un rail de tensión conectado a la red del planeta. Como guinda del pastel, levantaron una losa enorme de piedra para que la estatua la sostuviera con firmeza entre las manos. Era la forma más primitiva de batería y al soltarla se deslizaría por el rail y devolvería la energía a la red. Su plan funcionó, Aeforul lo consideró un elemento puramente artístico. Pasaron los siglos y con el ascenso del Facemancer, el mundo quedó indefenso, pues las visiones de sufrimiento y destrucción de Tecor se cumplieron. Todo el tiempo Tristae se mantuvo allí, sin que Aeforul le echara un segundo vistazo. Durante siglos el mecanismo de seguridad estuvo oculto a plena vista, listo para ayudar a los héroes del futuro en un último esfuerzo desesperado por reclamar este mundo. Si bien Tecor no viviría para ver el día de su llegada, murió sabiendo que este mundo y su pueblo tendrían al menos una oportunidad. Fin. Pero es el que hemos liberado, ¿no? A Tecor. El que estaba en la jaula aquella verde. Lo que haya que conseguir o a luchar contra quien haya que luchar. Post fight, entiendo, vaya. Allí es... ¿qué? ¿Qué es eso? El catalizador. Intrusos en el centro de mando, pasando a modo de combate. Joder.
fail preparado. Ah, no tiene mucha vida. Está bien. Solo faltaría que para llegar tenga que tirarme aquí 3 horas. Menos. Salvo. Anda. Debidos a los físicos. Vale. Estamos de Lunerang. ¿Eran 3 puertas? No, ya es un boss, eran 2. Vale. Hay mucha gente, ¿eh? Solerancito. Yo lo veo, ¿eh? Guay, tenemos ya para la definitiva. Si te suelto una definitiva, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Y si te tiene un sol? ¿Te apetece? Ábrete. Ábrete como un huevo Kinder. Vamos a... que es gratis. A ver. El golpe en X pinta bien, yo creo. Yo
creo que es el golpe en X. Easy. Con dos de esta de vida. Buena. Quiero ver la definitiva del... a todos, ¿eh? Bueno, ha matado la primera fase de cada uno, digamos. Pongo un ataque de carrera. Fuck. Uno se va a curar. ¿Sí mismo o al otro? ¡Hijo de puta! La conflagración hace mucho daño.
tan grande, tío, que era muy complicado evitar que le golpease. ¡Qué barbaridad! ¡Qué paliza! Serai, ¿estás bien? ¡Ah! Me vienen flashbacks del Vietnam. Ahora me acuerdo, el conservador de almas. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ahora no importa, comprobemos el módulo de control. Esto tiene que ser lo que creaba las nubes, pero... Nunca había visto nada tan complicado. Cedric, dime que tienes algo. Escaneando. Negativo, nivel de cifrado demasiado alto. Vaya. No puedo usar esto. Bestia. Lo siento, Serai. Mi pueblo eran constructores y magos. Las maravillas de la tecnología son un misterio para mí. Estábamos tan cerca. Lamento interrumpir. ¿Puedo decir algo? Núcleo de la IA. What? Mirad aquí. ¡Qué cosita! ¿El catalizador sigue vivo? Por favor, un momento. No soy malvado. Me obligaron a trabajar en el catalizador contra mi voluntad y debo decir que lo pasé fatal. ¿Puedes ayudarnos a detener las nubes? Ojalá pudiera, de verdad. Por desgracia, la única función a la que tengo acceso es la que vinculaba las armas de las máquinas. Aunque mi banco de datos contiene muchos planos de la base del cielo. ¿Nos los puedes dar? Me temo que todo está cifrado. El acceso es prácticamente imposible. ¿Ah, sí? ¿Y si hago esto? Anda. ¿Ha funcionado? Solo es un montón de documentación y diseños complicados. No hay nada sobre cómo manejar la consola directamente. Unos ingenieros expertos podrían deducir cómo funciona el núcleo a partir de los planos y esquemas. Acción recomendada, encontrar a alguien más listo. La verdad es que es muy útil, Cedric. Oye, y si avisamos a Kael y sus amigos del castillo mecánico, se les dan de maravilla estas cosas, ¿no? Vale la pena intentarlo. Algo es algo, a lo mejor también pueden hackear el núcleo de IA. Tú te vienes con nosotros. Por favor, sed cuidadosos. Vale, es hora de volver a nuestro mundo natal un rato. La entrada al Mar de Estrellas está al sudeste de los chapiteles sacrosantos. También hay una estación de velosferas cerca, démonos prisa. Allá que vamos. El TP será para la velocera directamente. Era un bultazo. Oh, boy. Menos mal. Acceso a Siempre Stars. Estación de la red de velosferas. Nunca habíamos venido aquí. Tira de datos. Podemos hacer el encriptador a lo mejor, ¿eh? Vale, pues 27 horas. Listo. Lo voy a ir dejando por aquí. Mañana seguimos a ver dónde nos lleva... Bueno, a ver a dónde nos quieren llevar esta vez. Así que nada, pasad una buena tarde, un saludo y nos vemos.